Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos, yo creo, doble video, así que no te puedes perder el otro, que es cuando ya muestro las piezas que se van a ir para el sorteo, así que te recomiendo que actives la campanita para que seas de los primeros en participar y en ver el video. Por favor, no te lo puedes perder por nada del mundo, ya estás avisado, activa la campanita, por favor, es totalmente gratis. Y suscríbete, por favor, también comparte, deja tu like en este video. Y bueno, si ya sabes, estas piezas, como ya lo viste en el título del video, solamente las puedes conseguir en Toy Collector MX. Le mando un saludo lleno de agradecimiento al buen Jaime. Y ya sin más palabras, recuerda romper ese botón de likes, por favor, y suscribirte, hazme caso, por favor, porque en el otro video ya están las piezas de los 25,000 suscriptores. Así que pues, ya te lo advertí, deja tu like, por favor, comparte, comenta, vámonos a ver estas piezas otras. Espero te guste, disfruta, tráete la botana, tráete un refresco, tráete agua, lo que tú quieras, pero quédate a ver todo el video. Y bien, amigos, ya estamos aquí con esta cajita que trae unas piezas muy, muy, muy chidas. La verdad, valen mucho la pena. Pero como se pueden dar cuenta, si a ustedes les gustan este tipo de piezas, o no nada más estas M2, sino de Greenlight, de Tarmac, de, no sé, Hot Wheels Premium, Toy Collector MX es la opción, es la única opción. Aquí, vean, Toy Collector en Facebook, en Instagram, ahí está el número y el correo para que se pongan en contacto. Y si dices que lo viste aquí en tu canal Pequeño Coleccionista, te vas a hacer acreedor a un descuento. Así que lánzate a Toy Collector MX. De todas maneras, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que nada más le des clic y te va a mandar a la página de Facebook, ahí para que veas todas las novedades que semana con semana llegan a Toy Collector MX. Se hacen envíos, pago contra entrega, en fin. Así que lánzate, es muy, muy, muy recomendable. Y ya sin más palabras, aquí hay una cajita de M2. Ya está abierta, pero no por eso le quita lo emocionante. Son unas piezas muy chidas, la verdad, que valen bastante la pena. De las más cotizadas ahorita, hoy por hoy. Y estas no llegan aquí a los supermercados de México. Estas solamente las puedes conseguir en Toy Collector MX. Así que pues, antes sí llegaban los M2 a Walmart. ¿Quién sabe por qué los quitaron? Pero ahorita yo creo que si llegaran, yo creo que llegarían como un precio de 250 o si no es que 300. Y esos los carritos así, 1.64. Esta ahorita van a ver, porque estos son unos remolquitos que acaban de llegar. Están recién salidos del horno. Y vámonos a darle a este liberando. Vean estas piezasotas, que como ya se pueden dar cuenta, son tres diferentes modelos, y que ahorita se los vamos a mostrar un poquito más a detalle. Estos dos son los más cotizados, los más buscados, pero ahorita le vamos a dar, como de que no. Así que ojo. Y yo creo que empezamos, vamos a poner este por acá. Vamos a empezar con este de aquí, vean. Que dice Holly, de este Dodge L600 y el Willys Coupé Gasser. Vean esta chulada, no te pases. Estos ya saben que son una escala más real que 1.64 Hot Wheels. Aunque se jacta de ser 1.64, como que ahí tiene una pequeña diferencia. Pero estos ya son escala 1.64 real. Y aquí, como lo pueden ver del lado izquierdo de su pantalla, es limitada a 8,250 piezas alrededor del mundo, nada más de este casting. Y también ahí manejan Chase, que pueden ser doraditos o pueden ser rojos en una escala un poquito más grande. Vamos a abrir estas piezasotas. Aquí de este lado tienen unas pequeñas calcomanías, aquí como lo pueden ver. Las vamos a liberar para que ustedes lo aprecien con mayor detalle, con mayor detenimiento. Vamos a darle aquí. A ver qué trae, a ver si trae con queso las quesadillas esta M2.
Ven, aquí traigo un plastiquito. Recuerda, si te gusta, si te gustó, lánzate a Toy Collector MX. Vean, ya no te tienes que preocupar por cómo vas a proteger tus piezas. Ya, la ventaja de M2 es que ya te incluye un capelo en la mayoría de sus presentaciones, porque hay algunas que no, que te incluye ahí un cartoncito. Pero vean esta chulada, no te pases. Ya tiene aquí su capelo para que lo exhibas ahí en tu oficina. Ahí podemos ver el emblema de M2, una pequeña calcomanía. Ahí se alcanza a ver a la perfección. Y vamos a liberar esta pieza. Vamos a quitarle lo que es el capelo. No sé si se pueda. Sí. Pero ya la trae un poquito más. Híjole, amigos, ahora sí estoy batallando con esto. Ya la trae un poquito más dura, más con mayor protección, que eso se entiende. Así que vamos a liberarla y ahorita regreso. Y amigos, ya la liberé. Vean esta chulada. Pesa un poquito, ¿eh? Porque todo, recordemos que en estos autos es metal, llantitas de goma. Y con mayor esfuerzo, se esfuerzan bastante por traer mejor detalles en comparación de un Hot Wheels, no sé, en comparación incluso hasta de Greenlight. Yo pondría a M2 por arriba de Greenlight. Vean esta chulada. Ahí podemos ver el emblema de Holley, lo que es la manija, viene bien detalladita en un color plata. Ahí podemos ver también los rines en un color negro mate, junto a las llantitas con un sello de Goodyear. Podemos ver ahí el tanque sote, vean. Y la plataforma, la rampita esta, es de metal, es 100% metal. O sea, vean. Y aquí la base, esta es de plástico, la base donde está colocadas las dos piezas. Pero hasta parecería que fuera metal y metal, ¿a poco no? Esto es lo único de plástico de la carrocería de la grúa. Pasemos aquí al frente, ahí podemos ver que dice Dodge, los cuartitos, las direccionales vienen bien detalladitas, la defensa, ahí a lo mejor a la defensa yo le pondría, no sé, otra cosa, a lo mejor lo hubieran puesto como cromo, pero ahí podemos ver que es por los ganchitos que se cargan en la parte frontal. Incluso tiene ahí unas de torretitas de emergencia, ahí con luces amarillas, incluso ahí con sus claxons, vean, están geniales, que también son de plástico, cabe señalar. Ahí sus lucecitas, vean. Está hecha a la perfección. Y ahora pasemos aquí. ¿Qué carrito es? Es el Willys Coupé Gasser. Que de hecho creo que sacaron hace poquito uno en Hot Wheels RLC. Vean. El emblema de Holley. El 392. La pequeña parrillita. Está cromada con los faritos igual, que son de metal. Las llantitas de goma, que aquí no sé por qué se las cambiaron. Tanto la llanta delantera como la trasera, vean, está diferente. No sé ahí por qué hicieron eso o por qué no marcaron la llantita de atrás, al igual que la de adelante del sellito de Goodyear. Ahí podemos ver los escapes. Esta no se le abre las puertas ni el cofre, pero vean, está genial, ¿a poco no? La parte trasera y nada más tenemos las luces de stop y lo que es la apertura de la cajuela. Está genial. ¿Qué tal? ¿Te latió? Ya sabes dónde conseguir la Toy Collector MX. Pasemos al siguiente casting. Y esto sí, porque vean, sí me costó trabajo porque tienen aquí unos pequeños ganchitos que van incrustados aquí en tu pieza. Y con mucho cuidado los tienes que volver a poner para que esté sellada a la perfección. Y ahí está, y no se cae. Chulada de pieza. Vamos a la otra pieza, que sería esta de Cobra. Pero no es Cobra Kai, es Cobra de Ford. Ahí podemos ver el mismo sillito de M2 en la parte de arriba. Igual está limitada este casting a 8250 piezas alrededor del mundo. Y ya sin más palabras, vamos a liberarlo. Que estos M2 tienen
los detalles como ningún otro. Vamos aquí a liberarlo de este lado. De volada. Para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento, con mayor detalle. Si es que las quieren conseguir ahí en Toy Collector MX. Vean, es lo mismo, trae el mismo capelo para su mayor protección. Y no te pases, este sí, yo creo que viene con todo aquí. Este Mustang Shelby y la Ford Bronco. Que este sí le abren el cofre, vean. Vamos a liberarlo y ahorita regreso con ustedes. Ya regresando, ya tenemos estas bestias liberadas. Y vean, no te pases, vamos a empezar por lo mejor aquí. Es este Shelby Mustang GT350, como lo pueden ver aquí, que es la Ford Bronco de 1966, la que está a su lado izquierdo. Y no te pases, vean, trae un color ahí como negro, como si fuera un poquito satinado. Vean ahí el emblema de Cobra. Y también trae el tampo de GT350, al igual que los tampos en las llantas. Son de 5 aspas las llantitas, pero vean, no, la verdad está increíble el nivel de detalle. Vean, están cromadas con el emblema de Goodyear. Podemos ver un tanto los interiores. El motor ahí viene con, no, y es de metal, lo malo es que no abre aquí su pequeño motor, pero vean cómo brilla. Está increíble. Aquí podemos ver la plataforma con el emblema de Cobra y las llantitas en un color negro. Lo que no les había comentado es que todas estas piezas se pueden quitar de la base si es que las deseas exhibir en algún diorama o qué sé yo. Las puedes quitar aquí con un pequeño desarmador y las puedes poner donde tú quieras. Y aprovechar que son llantitas de goma, no te pases. Me gustó mucho el nivel de esta pintura, porque como si trajera ahí un poco de brillantina. Y pasemos a este Ford Bronco. Está increíble las llantitas. Ahí podemos ver el emblema de Cobra y los rines de 5 aspas. Ahí podemos ver sus llantitas todo terreno. Vean, sí llegan a girar. Y la parte de atrás también trae una llantita igual de gomita, no te pases. Ahí podemos ver las calaveras y el emblema de 1966, haciendo alusión a que es la placa. El toldo, todo es un color como como cremita más o menos. Y trae, este no trae también como cristales. Y se puede ver ahí algo de los interiores. Pero aquí lo que nos voló la cabeza es, vean, que se le abre el cofre. Podemos ver la parrilla en un color cremita, al igual que el toldo, con unas pequeñas letritas que dicen Ford. Los faritos vienen pintados, aquí sí nos quedaron a deber esos faritos un poco más realistas. Y vean, la defensa cromada, aquí podemos ver que dice Bronco de este lado. Es una chulada, queda a la perfección con... Yo creo que este es mi favorito, incluso hasta que el otro, que mejor que el otro que vamos a ver. ¿A poco no? Ahorita vamos a pasar al otro. Le vamos a poner aquí su capelo y pasemos a el Chevrolet, que también ha sido de los más buscados. Vamos a pasar por acá y vamos a dar paso a este Chevrolet, que es un Chevrolet C60 Truck. Ahí podemos ver qué dice, y del año 1967, y la plataforma es del 73, el Fleet Side. Ahí vamos a liberarlo, este Chevrolet de 1973, que es la plataforma, como ya lo había dicho, y el Chevrolet 1967 C60 Truck, que es esta de acá. Yo creo que si la ponemos aquí a la perfección cabe. Vamos a liberarla de volada para no extendernos con este video. Con mucho cuidado. Ahí que salga. Quitamos el pequeño plastiquito. E insisto, esto ya es otro nivel de detalle. Chevrolet Performance, ahí podemos ver. Lo pasamos para acá.
Y ya liberamos aquí a esta bestia sota. Y le voy a quitar el capelo y ahorita regreso con ustedes, amigos. Ya fue liberada. Y estaba viéndolo con mayor detenimiento. Y también, no sé, entre este y el Ford se llevan las palmas, vean. Ahí podemos ver el emblema de Chevrolet Performance. Ahí podemos ver la WSD Supersport junto con una direccional en lo que es la plataforma. Es de metal, 100% metal. Eso, solamente la rampita es de plástico, aunque parece ser que fuera de metal, pero no lo es. Junto con esta, que es donde sacan aquí para remolcarla y subirla. Ahí podemos ver en lo que es la troquita o el camioncito el emblema de Chevrolet con un 60 abajo en color un tanto rojo. Y el emblema Chevrolet tradicional que dice abajo Chevrolet. De este lado podemos ver la WS de Supersport. Una direccional y las llantitas de goma con un rin en color negro mate. La parte delantera trae el emblema de Chevrolet, pero en un color rojo. Ahí acompañado de un tono plateado. Al igual que las letras que están ahí en la parrilla en un color negro. Vean esos cuartitos, los faritos vienen pintados. La parte de aquí arriba viene el emblema otra vez de Chevrolet. La defensa es de metal. Aquí sí es de metal en un color negro. Y vean, de este lado vendría siendo lo mismo. La parte de aquí viene igual bien detalladita. Y podemos ver el portaplacas junto con esas luces de stop. Pasemos aquí a la troquita que está más pequeña con las manijas cubiertas. Y en un color plateado. Podemos ver unas franjas a la par que va desde la puerta hasta la otra puerta, pasando por la batea. Vean aquí la WSD Supersport. Vean ahí toda la batea, las luces de a la parte de atrás vienen plastificadas. Sí, en efecto, vienen plastificadas. Disculpen, es que no veía bien. Y vean, es esta achaparrada que aquí le da un efecto totalmente diferente. Todo el body es de metal y la base es de metal. Hasta se siente un tanto así como si lo acabaran de pulir. No sé, la verdad está increíble. No te pases. Ahí podemos ver la parte delantera con el emblema de Chevrolet. Ahí con la parrilla un tanto cromada. Al igual que los faritos. Vean. Están plastificados. Sus direccionales. Y podemos ver que dice 464. Aquí arribita. No te pases. ¿Cuál les gustó más? A mí, yo me quedaría con la Ford Bronco y el Shelby. Pero este no se queda atrás. En tercer lugar pondría el primero que liberamos. Ustedes como ven, ¿cuál les gustó? Comenta, por favor. Deja tu bellísimo like, por favor. Y ahorita estoy armando los primeros y segundos, terceros y cuartos lugares. Así que no te puedes perder por nada del mundo el siguiente video. Activa la campanita, estate muy atento y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Dejen su like, compartan, comenten y activen la campanita.